Muy bien, ayudante Leo. Apunta que el sujeto número uno ha respondido bien al suero. Apúntalo. Creo que está reaccionando bastante bien. Pásame el suero experimental para el sujeto 2. Muy bien, muchas gracias, Leo. ¡Hola, chicos! ¿Qué estáis haciendo? Miguel, estoy haciendo un experimento con arañas. Siéntate, Mikkel, que te enseñaré mi colección de arañas. ¿Ah, sí? Sí, mira, esta es la primera, el sujeto número 1. El sujeto número 1 era una araña microscópica. Medía menos de un milímetro. Y mirar, con nuestro suero experimental número 1, mirar lo que hemos conseguido. ¡Súper tamaño! Al sujeto número 2 le estamos intentando dar super fuerza con este suero experimental. Muy bien, arañita. Vamos a tapar para que no se escape. Pero cuidado, profesor, ¿no ve que se va a escapar? No te preocupes, Mikkel, es la hora de la siesta. Y esta es la araña de la siesta. Siempre respeta su siesta. No se escapará. El tercer sujeto es la araña mecánica. Y el sujeto número 3 era una araña muy blandita, pero con nuestro suero experimental, mira, hemos conseguido que sea súper resistente, más resistente que el acero, más fuerte. ¿Esta araña resiste una bomba nuclear? Sí. ¿Y también un pisotón tuyo? Sí. Pues sí que es fuerte, ¿eh? Es una araña muy resistente. Y por último tenemos el sujeto número 4. Pero, profesor, ¿no ve? Aquí no hay una araña. ¡Hay gominolas! ¿Eso no es una araña? No. ¿Seguro, Mikkel? ¿Seguro? Vaya, pues hay que tener cuidado porque se ha escapado la araña más peligrosa que tenemos. Pero, profesor, ¿no ve? ¿Cómo se puede escapar una araña tan peligrosa? ¡Ah, me ha picado la araña! ¡Mikkel, tranquilo, que te la quito! ¡Venga, vamos a meterla! ¡Menos mal! Muy bien, Mikkel y Leo, menos mal que hemos conseguido atrapar de nuevo la araña, porque esta es la más peligrosa, es nuestro experimento número 4. Esa araña ha sido modificada genéticamente y no sabemos lo que podría provocarte su picadura. Es muy peligrosa. Oh, ¿qué pasará? ¿Qué me pasará? Podría tener poderes. Muy bien, Leo, apunta que la araña, el sujeto número 2, está despertándose de su siesta. Profesor, ¿no ve? Estoy sudando. Y creo que me está pasando algo. Estoy sudando mucho y no me encuentro bien. Uf. ¿Estará Mikkel sufriendo una transformación a nivel genético molecular y por este motivo su cuerpo reacciona y padece sudores? ¿Conseguirá superpoderes? Tranquilo, Mikkel, no te sucede nada raro. Sencillamente es que se nos ha estropeado el aire acondicionado. El técnico no viene a repararlo y es verano. Aquí dentro hace mucha calor, todos estamos pasando mucha calor. Mira a tu hermano Leo, el pobre. Le dejamos con sus experimentos, ¿vale? Vale, Mikkel, vale, Leo. Que vaya bien. Sigo aquí con mis experimentos. Adiós. 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 Bueno, amigos, ahora Leo y yo nos vamos a jugar a la consola, que aquí hace mucha calor, ¿a que sí, Leo? Sí. Bueno, amigos, si queréis ver el vídeo de hoy, ¡no os vayáis! Leo, ¿vamos allá? ¡Sí! ¡Vamos allá! Ahí hay un cactus. Voy a intentar matarlo. ¡Toma, toma! ¡Bien! ¡Una bomba! ¡Pum! ¡Toma! ¡He matado a tres de golpe! ¡Se me ha pegado! ¡Se me ha pegado! ¡Se me ha pegado a la mano! ¡Qué extraño! ¡Tengo superpoderes! Mikkel ha desarrollado superadherencia en sus manos y le permitirá trepar por las paredes. ¿Será este el superpoder de Mikkel? Pero Mikkel, ¿qué has hecho? Que iba a hacer un dibujo y me has quitado el pegamento. ¿Ah, sí? ¿Te he quitado el pegamento? Lo siento, Leo, ¿eh? No lo sabía, ¿eh?
Yo creía que tenía superpoderes, pero no. Nada, no tengo superpoderes. ¡Lo he roto! ¡Tengo superfuerza! ¡Tengo superfuerza! ¡Superfuerza! ¿Será por fin este el poder de Mikel? ¿La araña le ha transferido superfuerza? ¡Lo he roto! ¡Tengo superfuerza! ¡No, Mikel! ¡Porque te han quitado los tornillos! ¡Te han quitado los tornillos! ¡Vaya! ¡Yo creía que tenía superfuerza! Leo, ¿lo terminas de arreglar? Sí. Este Mikel se cree que le ha picado una araña y se va a convertir en Spider-Man. Hola, Leo. Hola, mamá. Hola, ¿qué voy a hacer el papá? ¿Puedes llamarlo? Sí. ¿Puedes llamarlo, mamá? Leo, ¿estás ahí? Hola, ¿hay alguien ahí? Hola, ¿socorro? ¿Escucha o algo? ¿En mi sentido arañido? ¡Sentido arácnido! ¿Será este? ¿Mikel podrá percibir los peligros? ¿Sentido arácnido? ¿Leo? ¡Hola, mamá! ¡Hola, hola, ¿qué está, papá? ¡Sí, voy a buscarlo! ¡Vale! ¡Oh, vaya! Yo creía que tenía poderes. Creía que tenía sentido arácnido. Uf, me he quedado dormido. ¡Si tengo telarañas! ¡Tengo poderes! Ah, pero si son mis auriculares. Hay que ver. ¡Eh! ¡La máquina! Soy Spider-Man. Me envía el profesor Nové. Me ha dicho que se le ha escapado una araña muy peligrosa con la que estaba experimentando genéticamente y que si te pica tendrás más poderes que yo mismo. Sí, esa araña me ha picado a mí, pero el Leo la ha atrapado. La ha atrapado el Leo. No, Mikel, la araña que te ha picado a ti es la que Leo ha capturado, ahí tienes razón. Pero esa araña si te pica, lo único que pasa es que te entra mucha hambre de chucherías. Te entra mucho apetito por las chucherías. Pero la que se ha escapado es más peligrosa. Si te pica, te dará superpoderes. Y que sepas que todo poder conlleva una responsabilidad. ¡Qué poder más extraño! Bueno, Mikel, ya lo sabes. Si ves esa araña, ten mucho cuidado. Es muy peligrosa. ¡Avisarme! ¡Adiós! ¡Me voy! ¡Adiós! Bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Del vídeo de Spider-Man, ¿eh? Sí. El Leo y yo nos lo hemos pasado súper bien. Yo al final no he tenido poderes. ¿A que no, Leo? No hemos visto la araña radiactiva que ha dicho Spider-Man, que por aquí hay una araña radiactiva que le ha mandado el profesor Nové. Y tú y el profesor Nové estáis haciendo experimentos con las arañitas, ¿a que sí, Leo? Sí. Bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. No olvidéis darle al link, al me gusta y a compartir. Adiós. Esperad, ahora vengo. Bueno, Mikel, yo me quedo jugando a la tablet. ¡Uy! ¡Una araña! ¡Te atrapé! Muy bien, arañita. Ya no me morderás más. ¡Soy el Spider-Man y yo voy a volar! Mira, Mikel, que soy el profesor Nové. Y luego por atrás, ¿qué tienes? Levántate. Tiene la barba. Pero... ¿qué pasa, Leo? ¿Qué te ha pasado? Mira, ahora me toca a mí. Ay, que está pegado, a ver. No, para. Para. Vamos. Tienes pelillos, ¿eh? A ver. A ver, a mí. ¿Dónde se pone? Ah, sí.